Bueno, soy Miriam Patricia Guzmán García, soy de la Federación Nacional de Arroceros, la sugerente técnico, ingeniero agrónomo en investigación, la encargada de toda la parte de investigación y transferencia de tecnología para la Federación. Bueno, es una oportunidad muy buena para nosotros, yo creo que para todos los investigadores, todos los que hacemos parte de la coordinación de cada uno de nuestros proyectos, porque conocemos mucha gente, porque nos da la oportunidad de conocer muchos trabajos que ha estado financiando y haciendo que esto sea posible Fontagro. Realmente creo que es una integración que nos permite conocernos y poder tener posibles alianzas posteriores. Nuestro proyecto se llama Más Arroz, Menos Emisiones, Menos Agua. Y realmente es una unión estratégica entre varias instituciones, son tres países, Colombia, Chile y Perú. Pero además también estamos adicionando instituciones como el CIAT, el FLAR y GRA, que es una alianza también para el tema de investigación en gases de efecto invernadero. En este proyecto lo que buscamos es una metodología de riego que nos dé una eficiencia en el uso del agua y por supuesto nos proporcione una menor contaminación con gases de efecto invernadero, sin que eso vaya a desmeritar la rentabilidad y buscar esa competitividad de nuestro sector arrocero en los países. Entonces creo que es una oportunidad muy bonita para poder hacer esa evaluación desde el punto de vista cuantitativo y poder darle una alternativa de manejo a los pequeños agricultores en nuestro país, dando una diferenciación en el producto que vayamos a sacar mediante estas metodologías. Fontagro creo que nos da esta gran oportunidad de unirnos entre los países, nos da oportunidad de unirnos entre las instituciones de investigación y además un punto importante que tiene como foco los pequeños agricultores. Creo que eso va a dar una sostenibilidad en cada uno de nuestros países, de nuestros sectores, así sea que los sean pequeños, sean agricultores familiares, realmente va a dar la posibilidad de que ellos puedan seguir siendo competitivos y no vayan a desaparecer de nuestros países, pues es la fuente fundamental de que haya un paz social, de que haya realmente un mejoramiento del PIB nacional, en que haya que cada una de las regiones tenga esa posibilidad de tener empleos, de realmente hacer que nuestros países sigan prosperando y tengan como fundamento la agricultura.